José Merced Iña Martínez, dos apagadas de momento, Jesús Reina, Mariola Cantarero. Iña Martínez, le ponemos cara, le ponemos nombre y apellido a María Eugenia. Buenas noches, guapísima. Buenas noches. A ver, a mí me ha gustado muchísimo. Tienes una voz espectacular, llega a las notas que quieres, súper bonita. Conforme ha ido acabando la canción, que me ha sorprendido con el alto, me ha sorprendido muchísimo porque te ha sonado muy, muy contundente, brillante y bonito a la misma vez. Tú tienes facultades de sobra. Pero sí es verdad que conforme iba a la canción, me pasaba y es que como que me estaba acostumbrando mucho a escucharte y no sentirte. Era como que te faltaba como una vuelta de tuerca más para terminar de conectar tu voz con el corazón y el India, sentimiento. India, por ahí va esto. Es que tiene unas habilidades monstruosas, increíbles. Lo que pasa que juega en tu contra a veces, porque me da la sensación de que haces muchas cosas porque puedes hacerlas, no porque las sientes. Entonces utilizas muchos recursos expresivos y se vuelven de ser un afecto emocional a ser un efecto de recurso. Entonces, eso es lo que a mí me ha dejado frío. Lo que pasa que creo que eres una virtuosa aquí.
Y por favor, solo te pido que canalices ese virtuosismo en la expresión de verdad. Haz verdaderamente lo que sientes. No hagas algo porque creas que puede quedar bien. Haz lo que sientes. Porque creo que entonces tal vez sí se va a crear esa conexión y va a transmitir un poquito más. Y, Manu, acá y por eso mismo. Estrella encendida, la de Jesús Reina. A mí me interesa mucho, de verdad, buenas noches. Buenas noches. Guapísima, cantas muy bien. Muchas gracias. ¿Qué es lo que has contado tú antes de ella? ¿A qué se dedicaba? Yo antes os contaba algo que a mí me parecía muy curioso, al equipo también. Eso. Y es que se llaman música, ser músico de sesión. Sí. Cuando los compositores escriben los temas... Ella lo cantaba, ¿verdad? Ella lo canta para dárselo a los artistas consagrados. Correcto. Bueno, pues toda esa charla que acaba de dar nuestro científico Jesús Reina... Gracias, José. Trata de eso. Precisamente es lo que le está diciendo, ¿no? Que sea ella, que salga de ella, porque a lo mejor, como se ha dedicado a eso, pues lo hace todo fácil, lo hace sin... Sí, sí, ¿no? Sí. Más o menos, he entendido. Creo que está acostumbrada a hacerlo de forma neutra. Eso, de hacerlo, para que puedan de hacerlo elegir tan... y no le marque como un diciendo, estilo esto no concreto. Es para mí. Entonces no eso es, mí. Tiene que hacer el trabajo de darle eso su propio... Es. No creo que el problema haya sido que tú no le hayas puesto alma, porque yo sí la he oído el alma. Porque es muy difícil esta canción. Requiere de una destreza técnica muy... muy depurada, y yo he oído en ti cosas que no tienes tope, hacen más cosas de lo que has demostrado aquí, me da la sensación. Lo que a mí me ha pasado es que en cierto momento yo te iba escuchando y te iba analizando vocalmente y decía, y ahora tiene que girar, tiene que subir, tiene que darle más vuelta al sonido, estará más cómoda, no estará tan tirante. Y la primera nota era, que yo me río mucho porque me vas a entender, es un ventilador. Demasiado. Y yo creo que tú tienes recursos. Ella y yo no hemos entendido, porque como diga la palabra, ya va a reírte de mí. Con mucho aire. Es un ventilador, yo. Claro. Yo no le da la estrella porque me he enfadado, porque la primera nota no era de para nada la calidad que han sido todas las demás. Tú tienes los recursos suficientes para darle ese poquito de aire que estilísticamente funciona, lo sé, pero no tanto. Pero la primera pues nota... Al final estás de acuerdo con todos nosotros. Mariola, esto es evaluación continua. Pues por eso... Oh. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo no me dejáis terminar? Que para una vez que me extiendo... Pues no has dicho nada a la pronunciación, me extraña a mí. Bueno, pues ahora que se pronuncia soy yo. Cinco estrellas, unanimidad, María Eugenia Moreno vendrá y volverá a estar con nosotros en Desafío. Ella sola lo ha conseguido. Bien. Miren esa cara de felicidad y recuerden este nombre, María Eugenia Moreno. A partir de ahora... Habrá otras cantantes de sesión que grabarán temas para que los elija María Eugenia. De momento, aquí hay deberes. María Eugenia Moreno, queremos verte triunfar y por eso vamos a ponernos festivaleros. Tu desafío será defender un tema que se haya proclamado ganador en el Festival de Eurovisión. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo, por desde favor, algo vocalmente desde los heavy metal a Salvador Sobral, aquí hay de todo. Tú puedes hacerlo, algo que sea... Hay muchos temas muy chulos de grandes divas. ¿Estás hablando de Maciel? No, jolín, de Maciel, la no es potente vocalmente. Pero es una diva, hombre, Maciel, otra, pero que es una diva Maciel, no me lo discutirás, ¿no? Pensando en otro tipo de vocalidad, ella es contraalto casi. Bueno, pues Eurovisión... Tema ganador, no concursante, sino tema ganador de Eurovisión. Estos son tus desafíos, tus deberes. Entiendo que lo aceptas, aquí tienes mucho y muy variado donde elegir. De momento, con estas cinco estrellas, con tus deberes y con todas tus cosas, María Eugenia Moreno. Desde Algeciras, se da por la puerta. Gracias, María Eugenia. ¡Bravo! Yo estoy muy feliz, muy contenta de haber pasado y que me hayan dado todas las estrellas. Ha costado un poquito de trabajo, pero bueno, al fin.
al final me la han dado. He visto que tiene tantas cualidades que cuando está todo tan, tan, tan bien, cuando hay algo que no está bien, se ve mucho. Y tenía que hacérselo notar a ella. Pues si ella quiere dedicarse a cantar, ya tiene que coger algo más de calor y algo más de cuerpo y echarle lo que hay que echarle, ¿no?, a los temas. Voy a hacerle caso al jurado, a los consejos tan buenos que me han dado, y voy a traer un tema de Eurovisión que no vea.